Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife. Asesino. Mafioso. Paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo, como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de manos entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Ya no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento, mi cliente y yo, y todo Colombia, quedamos autorizados para tratar de matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor. El exgobernador de Antioquia. El dos veces presidente. El senador resurrecto. Álvaro Uribe Vélez. El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia. Algunos miembros de esta élite decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Varios de los directivos del lugar, encabezados en ese entonces por el ministro de gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, eran lugartenientes del innombrable. Este hombre trasladó incluso a su jefe de escoltas, el coronel Juan María Rueda, como jefe de seguridad del club, cuna del nuevo y contaminado jet set capitalino. En la cárcel La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de Agroingreso Seguro, Gis Política, los del cartel de la toga, Odebrecht, el fraude a la salud, varios lavadores de dólares y a la mayoría de los vándalos perfumados relacionados con la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Le dicen el Nogalito porque quienes han ido a visitar a los reclusos aseguran que es como una sucursal. Allí, en esa cárcel, una cantidad de socios e invitados frecuentes del Nogal hacían ejercicio en el gimnasio que les tenían montado, antes de que iniciaran el día en prisión brindando con el primer cóctel de la mañana, como si no hubieran salido jamás de ese club. En el Nogal, no en el Nogalito,
Varios testigos aseguran haber visto a Salvatore Mancuso, el conocido genocida y comandante paramilitar. Como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Cuando ya pesaban varias órdenes de captura en su contra por masacres y narcotráfico. Terminando su café del desayuno en ese club social ubicado en la carrera séptima, la principal calle del país. Aquí empieza nuestra historia. Klaus Roxin fue el genial tratadista alemán que revolucionó la ciencia del derecho criminal en los años 60. En la teoría clásica, para que el autor sea condenado, necesita tener una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por dinero o por despecho, es culpable de feminicidio. Pero también si planea su asesinato, si contrata al asesino, o si sostiene a su esposa mientras otra persona la mata. Sin embargo, en las mafias y en los gobiernos criminales que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que el crimen se ejecute y materialice de otra forma. Entra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. ¿Podrían existir casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Puede ser incluso que ni sepa que se hubiera cometido, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad, pues domina los hechos de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del delito hubieran podido haber sido reemplazados, todos, salvo precisamente esa persona. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Gracias a Roxin y su doctrina jurídica de los aparatos organizados de poder, muchos genocidas alrededor del mundo han sido juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. La gran mayoría de ellos, como en la Alemania nazi y en la dictadura militar argentina, no fueron ordenados por sus subalternos, y tampoco fueron ellos los encargados de aplicar las torturas o apretar los gatillos, pero sí eran los miembros de las juntas directivas y los principales accionistas de aquellas fábricas homicidas que pusieron a andar.
Esta teoría sustenta la cuantiosa pena que merece el principal protagonista de nuestra historia, quien debe ser condenado por las miles de muertes generadas por la corporación criminal, fundada en asocio con el cartel de Medellín, el paramilitarismo y los grandes terratenientes colombianos. Estados Unidos acusó formalmente al ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. ¿Siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Ese hombre estructuró e ideó una organización dentro del marco estatal que hasta el día de hoy continúa operando, a la que le dictó claras políticas homicidas que continúan causando la muerte de millones de civiles inocentes y que tiene un mapa definido de poder. Estructurado jerárquicamente desde sus inicios y en el que todos los que lo conforman habrían podido ser reemplazados por otros. Desde los sicarios que avaliaban políticos de izquierda. Yo oí rumores de que lo van a hacer. Sí. ¿Aquí? Sí, porque usted jode mucho, entonces eso no le gusta a la gente. Periodistas y sindicalistas, hasta los coroneles del ejército. Jaime había recibido amenazas, me dijo que las autodefensas. Y los comandantes paramilitares que planeaban y ejecutaban las masacres. Es el resultado de una cultura de la violencia. Al señor comandante general de las autodefensas unidas de Colombia, atención presente, ¡arre! Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Desde el Putumayo hasta la Guajira. El único ser esencial en todo el organigrama, el único que desde siempre ha tenido el dominio de los hechos en su mano, el hombre que desde atrás de su escritorio ha dictado los parámetros de comportamiento homicida de agentes estatales en coordinación con bandas sicariales, paramilitares y narcotraficantes, es el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, el matarife, el genocida innombrable, lo hubiera podido evitar todo. ¿Pero cómo iba a hacerlo si fue quien lo generó? Por esta razón es como si ese gobernador bajito, de gafas y cara de sacristán, hubiera entrado a las poblaciones y hubiera escogido desde su caballo a los campesinos, como si hubiera prendido las motosierras y las hubiera dirigido al pescuezo. Escuché un poco, disparo y muerto como para la vía de la carretera del Salado. ¿Cómo cuántos muertos vio? Habían que como 20 y pico, ayer, no sé hoy cuánto habrán, porque hoy habían también otros descargues para esos lados y nosotros salimos a la ligera. Como si al palo hubiera amarrado al papá junto al primogénito, hubiera caminado de vuelta a los 100 metros con el fusil terciado y hubiera alcanzado a escuchar el grito de dolor del campesino descamisado al ver cómo el primer impacto le desbarata el vientre a su hijo. Él es la tormenta de muerte que no deja de azotar nuestro país. El exceso de poder y dinero puede generar patologías en muchas personas. En la Colombia de los 80s, tras el flujo de dólares que ingresaron al país, la sociedad entera fue la que terminó convertida en un perverso sociópata. Las divisas de la mafia inundaron a Colombia, convirtiéndose en el energizante artificial que consumían todos. Los empresarios y comerciantes que le escondían y le lavaban la plata a los carteles. Los bancos que la recogían y la repartían,
y hasta las más bellas mujeres que se llegaron a convertir en costosos objetos de consumo. Pablo Escobar, le dice usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, sí, a todos ellos. Producto de esta narcobonanza, un grupo de hacendados y empresarios de provincia se concentraron en Bogotá, la capital del país que los recibe con los brazos abiertos, gestándose así una nueva élite, violenta e inhumana. Algunos de ellos, liderados por el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, fundan la corporación Club El Nogal, que se convirtió en poco tiempo en la sede alterna en donde se decidía realmente la política del país. Ese club social fue epicentro del surgimiento de una oleada de corrupción estatal, de violencia política y el centro de operaciones del paramilitarismo, lugar de congregación de ideólogos neonazis, de fanáticos religiosos de extrema derecha. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. El Movimiento de Restauración Nacional fue fundado por los paramilitares de Puerto Boyacá en los años 80, pero se refundó en Bogotá hace 2 años y sus simpatizantes le rindieron homenaje al procurador Ordóñez. La tercera fuerza se autodefine como soldados políticos que reivindican la ideología nazi en Colombia. Con el lema Dios y Patria, profesan un profundo respeto por la religión y por las Fuerzas Armadas, ideales que comparten con el Movimiento de Restauración Nacional. Ambos sectores se reconocen ahora como defensores del procurador Alejandro Ordóñez. Jóvenes de Restauración Nacional, que son mi color en plata. Los felicito, ustedes son muy valerosos. Y especialmente el lugar preferido por el sector empresarial para llevar a cabo los negocios con que se lavaban los activos de los carteles del narcotráfico colombiano. El Club El Nogal se convirtió en el fortín de un gobierno y una sociedad que traduce la peor de las enfermedades que padece Colombia, la sociopatía institucional. En el hotel del club vivían por temporadas algunos ministros durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Aseguran varios de sus socios que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que tenía una habitación permanente en el club, sostuvo reuniones con comandantes paramilitares. Y es bien sabido que allí era donde los políticos y empresarios condenados por corrupción y lavado de activos negociaban las coimas con los empleados públicos y planeaban elaboradas maneras corporativas de blanqueamiento de divisas. Ha quedado descartada la hipótesis de que podría haber sido una explosión accidental de las calderas. Dicen que un carro bomba, no sabemos. ¿Tú cómo saliste herido? ¿Pero está bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Tú viste? ¿Qué viste? No, yo fui un totazo y todo empezó a desplomarse de una. No sé nada más. ¿Pero no viste herido? ¿No viste muertos? Claro. Estas imágenes estremecieron a Colombia en 2003, tras el atentado con carrobomba perpetrado por las FARC en el Club del Nogal, el cual el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano como responsable por omisión. Los magistrados encontraron que en el Club del Nogal se realizaban reuniones institucionales de forma continua entre la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño. Se logró establecer en el curso del proceso que el Ministerio del Interior adelantaba en las instalaciones del Club del Nogal repetidas reuniones y actividades institucionales. Se conoció también que la ministra de Defensa pernoctaba frecuentemente en el Nogal, en las instalaciones de hotel que tiene el club. Allí dormía Mancuso, entonces, ¿podría ser? Pero también dormía Marta Lucía Ramírez hasta el día anterior de la bomba, ministra de Defensa. Entonces, ahí hay una serie de películas o de historias que nos tienen que aclarar. Fundador
Fernando Londoño fue después destituido e inhabilitado por la Procuraduría, dadas sus actuaciones oscuras, corruptas y fraudulentas durante el ejercicio de su cargo. A juicio de la sala, el doctor Londoño incurrió en la falta al no declararse impedido para interceder ante las autoridades colombianas en favor de un consorcio responsable de la ejecución de una obra en la vía Bogotá-Villavicencio, a pesar de que había sido su apoderado. El mismo Salvatore Mancuso, el genocida y narcotraficante preso en Estados Unidos que ha reconocido más de 300 asesinatos, era ingresado en camionetas blindadas por la entrada de atrás, exclusiva para los camiones de comida y carga. El vicepresidente de la República nos propuso la creación del bloque capital. La gran mayoría de información que nosotros recibíamos para realizar las operaciones militares provenían de las fuerzas militares. A nosotros nos daban los listados, nos entregaban los álbumes fotográficos de los objetivos militares declarados por ejército, por policía, por DAS o la misma fiscalía, que nos entregaban la información de quienes ellos consideraban que eran subversión. Y quiero preguntarme que si tuvo incidencia en las elecciones presidenciales, si tuvo incidencia en las elecciones presidenciales. Después, ya en el club del ministro Londoño, de la ministra Ramírez y del presidente Uribe, las cámaras se apagaban y podía caminar libremente por las instalaciones. Este asesino de millares, estando vigentes varias órdenes de captura internacionales, caminaba por los corredores, el tinto se lo tomaba en la piscina y hasta aseguran haberlo visto acalorado por el vapor en el baño turco. Un sociópata, a pesar de tener plena conciencia de estar obrando mal, siente que tiene todo el derecho a hacerlo, sin remordimientos. Su personalidad megalómana y narcisista lo lleva a creer que es un ser embestido de un poder supraterrenal. Que le permite el quebrantamiento de la ley, si de alcanzar sus finalidades y autosatisfacción se trata. Su maldad se desata cuando se desmorona el muro psicológico de contención de sus acciones. Este muro se puede ir destruyendo a través de símbolos y vivencias cotidianas. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Las autoridades colombianas y de los Estados Unidos no solo encontraron toneladas de cocaína, sino también aeronaves de Escobar y Gacha y un helicóptero insignificante para el momento, pero que años después pondría en cuestión a varios políticos del país. Y habían otras aeronaves que su identidad estaba camuflada en empresas, que eso también se da mucho, ¿no? Eso pertenece a una empresa y vaya entonces usted a dilucidar esa empresa, cuál es y quiénes son los socios de esa empresa. Eso fue el trabajo que hizo el juez de Puerto Rico. El helicóptero era un Hughes 500 de matrícula colombiana HK2704X que estaba parqueado en una de las pistas de Tranquilán. La aeronave era de propiedad de una empresa del ganadero Alberto Uribe Sierra, asesinado por las FARC 8 meses antes de este operativo. Uribe Sierra era el padre del ya reconocido político antioqueño Álvaro Uribe Vélez, quien negó desde entonces cualquier vínculo de su familia con los narcos.
and for dealing drugs themselves. Miami is one of the principal branch offices for what can be called Cocaine Inc., a huge international business run by a relatively small band of smugglers operating out of Colombia. As NBC's Brian Ross reports tonight, this cocaine cartel in many ways is as sophisticated as a Fortune 500 company. En el momento en que yo encontré el helicóptero y las aeronaves, se fueron, se entregaron. Y el helicóptero, si no estoy mal, estaba en ese momento perteneciendo a una empresa donde la familia Ochoa tenía injerencias. Por ejemplo, el hombre que nace entre la violencia puede sentir que el sicariato y el homicidio son conductas normales. Usted es totalmente bueno y piensa como bueno. Yo era totalmente malo, si lo quieren considerar que sigo siendo, yo pienso que los demás son malos, ¿sí me hago entender? Esa es la naturaleza de uno. Estábamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios, teníamos que matar 1000 inocentes, no había ningún problema. No había ningún remordimiento. Yo estoy sentado hablando hoy con usted porque yo recapacité. Porque uno como asesino lleva un monstruo adentro. Ya el monstruo yo lo manejo, él no me maneja a mí. 30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, 1 en el abdomen, otra en el tórax, 1 en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia Guillermo Cano ha pedido eso. La vida de un sociópata transcurre entre hechos que destruyen el muro que lo detiene frente a la capacidad de delinquir, la moral y la ética. Además de ser uno de los cabecillas del cartel de Medellín, está sentenciado a 16 años de prisión por ser el autor intelectual de la muerte del doctor Guillermo Cano. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. La élite colombiana es una paridera de sociópatas a los que no les importa destruir la sociedad y la naturaleza. El doctor Bisbal traía informaciones a nosotros, sugerencias, ¿no?, donde estamos desarrollando nuestra actividad agropecuaria. Que tenemos demasiada presencia de guerrilla, ¿cuándo las autodefensas irán a ingresar a esas regiones? Como presidente de Fedegan, Bisbal Martelo había dicho en Cartagena que el gobierno no debía declarar ilegales a los grupos de autodefensa. Si tienen que devastar parques naturales para que sus empresas les arrojen los dividendos necesarios, lo hacen. Si tienen que sobornar empleados públicos para ganar licitaciones, lo hacen. Si tienen que patrocinar una masacre para que les desocupen un territorio y puedan acabar con un monte entero para llenarlo de palma, lo hacen. ¿De dónde viene esa sociopatía? ¿Cuáles son los simbolismos que los afectan desde pequeños para que se conviertan en peligrosos enfermos mentales? ¿Cómo han afectado al pueblo que se empieza a rebelar ante el máximo representante de ese ejército de perturbados asesinos y corruptos? En Colombia, la fracción sana de la sociedad se está defendiendo de la carnicería física, moral y económica que continúa practicando en su contra un gobierno liderado por el sociópata llamado Álvaro Uribe Vélez. Los que dicen que quieren que Colombia vuelva a la normalidad, ojalá nunca volvamos a la normalidad. ¡Nunca!
¿Qué puede llegar a una sociedad cuando el gobernador del departamento más violento del país es un ser devastador, generador de millones de masacres y asesinatos selectivos, trastornado por el odio, educado y patrocinado por el narcotráfico? Ese asesino que pocos se atreven a nombrar y a quien de presidente nos puso la mafia. El primero que denunció al Matarife por mafioso fue el papá del presidente designado por el mismo Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez. ¿Sorprendidos? Pues así fue. Transcurría el año de 1981 cuando don Iván Duque Escobar, el papá, siendo gobernador de Antioquia, programó un viaje exclusivo para informar al presidente de la República, Julio César Turbay, que el joven Uribe, quien para esa época empezaba su carrera burocrática, era socio del cartel de Medellín y que, desde su cargo recién estrenado como director de la Aeronáutica Civil, repartía licencias de vuelo y autorizaba las pistas de las tantas aeronaves que subían y bajaban cargadas de cocaína. ¿Por qué y para quién era tan importante la Aerocivil en Colombia? Según los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional, la carrera política del actual senador Uribe Vélez ha estado marcada por sospechas sobre sus nexos con narcotraficantes del cartel de Medellín. Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años 90 fueron reportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá repetidamente con relación a las supuestas relaciones de algunos de ellos con gente del narcotráfico. Los archivos describen que en 1990 el entonces senador liberal antioqueño Luis Guillermo Vélez dijo en la Embajada de Estados Unidos que Uribe tenía nexos familiares con los Ochoa y que su carrera política habría sido impulsada con los aportes económicos del cartel. Vélez recordó que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Ochoa Vázquez, muchos de quienes están en prisión en Itagüí, quienes han financiado su campaña política. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? El conde era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite, el americano, me imagino que para esa época lo tenía fotografiado. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más. Por lo que estoy aquí en la ciudad, Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. En los años 80, Estados Unidos vivía una de las mayores bonanzas económicas. La economía norteamericana estaba disparada y los jóvenes ejecutivos querían multiplicar las horas de cada día. La cocaína se convirtió en el elixir que estiraba la parranda norteamericana que parecía interminable. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y por el clan de los Ochoa, como cualquier empresa en expansión, buscaba formas de comercialización de la cocaína que empezaba a ser requerida por aquella gran potencia. En sus inicios, en los años 70, el cartel tenía la pasta y los laboratorios para producir cocaína de la mejor calidad, pero no tenía muchos compradores ni quien la repartiera en el exterior. En los 80 esto cambió. Para esa época ya habían realizado alianzas internas que convirtieron a los Estados Unidos de Norteamérica en una inmensa nariz que todo se lo sorbía. El problema ahora era poner el producto en suelo norteamericano. Colombia era el principal productor de cocaína del mundo y no tenía las pistas aéreas suficientes que facilitaran la salida del producto y la llegada de esos miles de millones de dólares que traían de vuelta los aviones. Y una pista o una avioneta sin licencia de poco servía, pues la aeronave que fuera a subir o a bajar en ella estaba expuesta a que la interceptaran las autoridades.
La entidad encargada de entregar las licencias para las pistas aéreas y las aeronaves en Colombia es la Aeronáutica Civil. Y para esa época el cartel tenía otro problema, un hombre probo y decente que estaba como director, Fernando Uribe Senior, quien se dedicó a cerrar pistas e investigar empresas que le arrendaban sus licencias a los narcotraficantes. Y por eso fue que el cartel lo mandó a matar. Escobar y los Ochoa necesitaban a alguien de toda confianza en el cargo, pues requerían de esas licencias para sacar del país toda la cocaína que tenía represa. De un balazo bien acomodado, el 24 de febrero de 1980 muere Fernando Uribe Senior. Quien lo sucede es un joven de 28 años, delgado, diminuto y gafufo, con cara de sacristán, a quien nadie conocía y que no sabían de dónde había salido. Un burócrata con una experiencia tan reducida como su estatura. Había ocupado un par de cargos públicos que no daban para verlo decidir la suerte de todas las aeronaves que volaban sobre el suelo patrio. Se llamaba Álvaro Uribe Vélez. ¿A Uribe Senior lo habían mandado a matar el cartel de Medellín para poner en ese cargo a uno de sus más importantes miembros? Más devastadora y cruel del planeta, era la que en Colombia controlaba la totalidad de las operaciones aéreas del país. Uribe llega a la Aerocivil a cumplir con su labor y no defrauda a sus socios. Entre pistas y aeronaves le otorga más de 200 licencias al cartel de Medellín, muchas de ellas asignadas a familiares y testaferros de Pablo Escobar y del clan de los Ochoa. Para que el narcotráfico se convierta en la gran amenaza para el país es los aviones. El narcotráfico en Colombia, digamos que tiene un punto de partida, un punto de quiebre, que es 1978 a 1982. Le otorgó a la hermana de Carlos Leder, el capo aviador y director en jefe de la flotilla de aviones del cartel, dos licencias para los jets de lujo que lo transportaban. Al hermano de Gonzalo Rodríguez Gacha, el más sanguinario miembro del cartel, quien se preciaba de descuartizar personalmente a sus víctimas, le otorgó 5 licencias y a su primo otras 3. El cartel de Medellín tenía una flota aérea al servicio del narcotráfico, contada con la complicidad de la Aeronáutica Civil para las licencias de los aviones. A nombre de Juan Gonzalo Ángel, hermano del narcotraficante Guillo Ángel, terminó apareciendo otra licencia. Guillo Ángel era propietario en la sombra de la empresa Helicargo, dueña del helicóptero en el que murió Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno de Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Accidente provocado, según varios periodistas, por el mismo Uribe. Don Berna habría dicho que el accidente en el que murió Pedro Juan Moreno no fue en realidad un accidente y que habría manos oscuras, manos criminales que habrían provocado ese accidente. Yo estuve en comunicación con don Berna, dice, pero Juan había sido muy cercano al entonces gobernador Uribe, quien después se peleó con Pedro Juan y ordenó la muerte de Pedro Juan.
Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. El Icargo está llena de coincidencias. Es la empresa que contrata el gobierno uribista para transportar a los paramilitares desmovilizados. Many of the convictions involve paramilitaries who were participating in what's known as the justice and peace process, in which in exchange for their supposed demobilization, they'll serve only very short sentences of 5 to 8 years for all of their crimes. These convictions do little to clarify the truth, as in many cases the convicted paramilitaries simply accept responsibility for the crimes without explaining the circumstances surrounding them, who ordered them, or why. La avioneta de Luis Carlos Molina Yepes fue bendecida con otra de las licencias de Uribe. Molina Yepes fue precisamente quien le pagó a los sicarios que asesinaron a plomo a Guillermo Cano, el director del diario El Espectador. Y continúan las coincidencias. El mismo Molina Yepes era también el principal accionista y miembro de la junta directiva de la empresa financiera Confirmes, de la cual era socio el primo de Escobar. Hermano de uno de los mejores amigos de Uribe, y hoy senador del partido uribista Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Confirmesa estaba dedicada al lavado de activos y, de acuerdo con las declaraciones del sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, alias Popeye, era la empresa que le cambiaba los cheques al cartel de Medellín. Es precisamente Confirmesa la que nombra en su junta directiva a Álvaro Uribe Vélez, nombramiento que tiempo después declina, manifestando por escrito en una carta emotiva profundos sentimientos de aprecio y vieja amistad a su director, el ya reconocido narco Molina Yepes. ¿Es que saben qué pasaba en esa época? La coca salía por el aeropuerto del Dorado. Yo creo que Tranquilandia es el comienzo de todo y es el comienzo de la gran tragedia nacional que hemos vivido en los últimos 30 años. Días después del ataque a Tranquilandia, Lara Bonilla se reúne con su hermana en Neiva y le dice: no se puede imaginar el nivel de filtración que tienen los carteles en la política en este país. Él citó un día al coronel Ramírez. Le dijo: coronel, tengo información muy seria de que hay un plan para asesinarme. Si a mí me asesinan, yo quiero que usted sepa que los responsables de ese crimen son los dueños de las avionetas y del helicóptero que incautamos en Tranquilandia. Yo también creo que a él lo mataron fue por haberse metido con esos dueños de esas aeronaves, que empezó a descubrir que eran unas líneas dadas de manera extraña y empezó a investigar, y en esa investigación decidió incautar las naves y pararlas. Es precisamente Popeye quien narra cómo es Uribe el Matarife, desde su cargo de director de la aeronáutica, quien autoriza la pista aérea Pablo Escobar en la mítica Hacienda Nápoles, cuyo arco de entrada estaba decorado con una de las avionetas con que el narcotraficante inició su próspero negocio. País debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Rodrigo Lara Bonilla, el valiente ministro de Justicia, fue asesinado en Bogotá el 30 de abril de 1984, precisamente después de haber denunciado las labores cumplidas por Álvaro Uribe Vélez en la aeronáutica civil para el cartel de Medellín.
A 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Pablo Escobar se convierte en congresista en el año 82 y es expulsado del Congreso, no por los ataques de Lara Bonilla, sino por la publicación de una foto suya en el diario El Espectador, que 5 años atrás había documentado su captura en un pueblo antioqueño con 39 libras de cocaína. Es en realidad por esto que Pablo Escobar manda estallar la bomba en el reconocido periódico capitalino el 2 de septiembre de 1982. El rencor de Escobar con Lara Bonilla no fue producto de su salida del Senado, sino de las denuncias que realizó de las actividades de Uribe Vélez en la Aerocivil, dado que gracias a estas denuncias le revocaron muchas licencias al cartel. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista, porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista. Lara Bonilla, aquel valeroso ministro que se metió con un cuchillo en la boca dentro de ese mar de tiburones, le aseguró a su hermana Cecilia que a él lo iban a matar los dueños de Tranquilandia. Da una idea de la dimensión del problema del narcotráfico en el país. Allí, en el Yarí, no se descubrió todo lo que hay en el Yarí ni todo lo que hay en Colombia en esa materia. Sin embargo, su magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. El laboratorio de cocaína más grande de la historia que haya sido allanado por la policía colombiana, y específicamente que quienes pagarían por su muerte serían los dueños de las aeronaves capturadas en el operativo, precisamente por órdenes del ministro. Casualmente, el Matarife terminó siendo el propietario de uno de los helicópteros incautados, perteneciente a la empresa de su padre, Aerofotos Amortegui y compañía. Vemos entonces las manos del titiritero involucradas en los dos magnicidios más devastadores de la década de los 80 en Colombia, el de Lara Bonilla y el de Guillermo Cano. Pues no solo el cheque que compró su muerte salió de una empresa relacionada directamente con el Matarife, sino que el periódico mismo lo había acusado con su nombre y sus dos apellidos, Álvaro Uribe Vélez, entre la lista de políticos que habían recibido mucha plata de los mafiosos. No por nada Juan Guillermo Cano, uno de los hijos del director del diario asesinado, denunció ante la fiscalía la participación del Matarife en este crimen devastador que pretendía amordazar la conciencia colectiva colombiana. Juan Guillermo Cano, el hijo mayor del asesinado Guillermo Cano, le pidió a la fiscalía que interrogue a Uribe para que explique su relación con quienes participaron en el asesinato del director del Espectador. Así como Duque, el pequeño, empeñó los ideales de su padre al venderse abiertamente por ese puesto que le dio Uribe en Palacio, vemos a Rodrigo Lara Restrepo, el hijo del mártir asesinado, hoy senador de la República, promoviendo leyes que favorecen abiertamente a Uribe. Específicamente una que pretende quitarle encima el proceso que hoy en día lo tiene a un paso de la cárcel. El senador Rodrigo Lara explicó su propuesta de extensión retroactiva del fuero presidencial para que los exmandatarios sean juzgados por el Congreso y no por la Corte Suprema. Es invitar a los colombianos a que pasemos la página ya. Mire, nosotros llevamos un año aquí en el Congreso y yo creo que eso es peligroso porque pues eso podría abrir la puerta a un ejercicio permanente de judicialización de los expresidentes tan pronto terminan el poder, o de una revisión permanente de hechos del pasado. La idea del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, beneficiaría a Álvaro Uribe Vélez.
A ese proceso habrá de llegar esta historia que apenas comienza y que les mostrará de dónde viene este personaje megalómano y deslinderado que continúa haciendo correr ríos de sangre por el suelo colombiano. Te eché tierra como una loca para ver si borraría. Mientras más tierra te echaba, más presente te ponía. Recordar y nunca olvidar. Nunca olvidar. Frente al mismo ventanal en el que Mancuso tomaba su café, ubicado a 13 pisos de altura, junto al chapaleo de los niños en la piscina del Nogal, el clan mafioso de los Cifuentes Villa se reunía en las tardes con importantes empresarios de la élite bogotana y grandes hacendados terratenientes. Los hermanos Cifuentes Villa, a quienes las autoridades en Colombia han incautado bienes avaluados en más de 250 millones de dólares, entre ellas varias propiedades en Medellín, la costa atlántica y dos acciones en el Club El Nogal de Bogotá. El Matarife mismo le consiguió la membresía al clan Cifuentes en el club a través de una de sus empleadas, Marta Medina, entonces cónsul de Colombia en Países Bajos. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si lo que Colombia pasó por alto es que los Cifuentes Villa son familiares directos de Álvaro Uribe Vélez. El presidente Juan Manuel Santos dio la orden de extraditar a Estados Unidos a Dolly Cifuentes, quien tuvo dos hijos con el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Alberto, fallecido en 2001. Junto con su hija Ana María Uribe, Dolly Cifuentes es señalada por fiscales de Miami y Nueva York como la principal lavadora de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán, el máximo capo de la cocaína en México. Silvia, contra Dolly y Ana María, familiares del expresidente, cursan procesos por narcotráfico y lavado de dólares en las cortes de Miami y Manhattan. Aunque Ana María fue capturada, no hay rastros de su paradero en el sistema carcelario. Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Álvaro Uribe. Su padre es Jaime Alberto Uribe Vélez. La madre y la hija están requeridas en la misma investigación norteamericana. Hildebrando Cifuentes, Mario Cifuentes, Milton Cifuentes, Dolly Cifuentes, exesposa de Jaime Alberto, hermano menor del Matarife, y Ana María Uribe Cifuentes, hija de Dolly y Jaime Alberto y sobrina del Matarife. El clan de los Cifuentes Villa era una organización familiar y criminal de narcotraficantes, socios del Chapo Guzmán y lavadores de dólares del cartel de Sinaloa. Fue el clan que le abrió las puertas a la mafia mexicana en Colombia. Dolly fue capturada y extraditada por lavado de activos. Ana María también fue apresada, pero no aparece registrada en ninguna cárcel del país. Nadie sabe a dónde fue a parar. Ana María, sobrina directa de Álvaro Uribe Vélez, es la esposa de uno de los hijos de Fabio Ochoa Vasco, quien fuese socio en el negocio de la cocaína de su casi homónimo Fabio Ochoa Vázquez, miembro del clan de los Ochoa, parientes directos y mecenas patrocinadores de la carrera política de Uribe. Aunque Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina del expresidente Álvaro Uribe, está en la llamada lista Clinton, fuentes de la fiscalía aseguran que en su contra no existe ningún proceso pendiente. Paradójicamente, sus empresas han sido allanadas por la DIGIN y la última de ellas el viernes pasado. La hija del hermano menor del expresidente Uribe fue designada narcotraficante e incluida por el Departamento del Tesoro en la lista de personas y propiedades bloqueadas por sus relaciones con las empresas de alias El Chapo Guzmán, en una investigación que, según este informe, desarrollaron conjuntamente con la DEA de Estados Unidos y la DIGIN de Colombia. El periodista Gonzalo Guillén, intentando determinar su paradero, recibió esta carta del IMPEC, en la que el instituto se refiere a ella como interna, pero asegura que en el sistema de localización de prisioneros no está registrado su nombre.
Los Ochoa, junto con Pablo Escobar y la plana mayor del cartel de Medellín, como bien lo habrá de describir esta historia, fueron quienes nos pusieron de presidente al Matarife. En los salones y los baños turcos del Club El Nogal, los Cifuentes Villa gestionaron los delitos de su organización criminal, que iban desde los fraudes electorales y judiciales, la apertura de rutas de narcotráfico a Norteamérica, hasta los múltiples homicidios en que se vieron involucrados. Pero además allí, en ese club social, se forjó la compleja red corporativa de lavado de dinero que a través de 12 empresas realizaban negocios multimillonarios con entidades públicas y privadas. Nadie creería que fue el Nogal, precisamente el club bandera de la clase empresarial y política colombiana, el que serviría de puerta de entrada del narcotráfico mexicano a Colombia. Con el ingenio que lo caracteriza, el Chapo Guzmán logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva. Y que allí se evidenciaría la sociedad expuesta por la prensa internacional entre Uribe y el cartel de Sinaloa. Ya hablaremos de las declaraciones que han dado los empleados de una aerolínea de carga que transportaba a Estados Unidos la cocaína de Uribe Vélez y del cartel Mariachi. Esta también es solo una rama del árbol genealógico que relaciona al expresidente Uribe con el clan de los Ochoa. Pero para llegar allá, tenemos que ver de dónde viene este engendro. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Ana María Uribe Cifuentes, sobrina directa del expresidente, es la esposa de uno de los hijos de Fabio Ochoa Vasco, socio de Fabio Ochoa Vázquez, uno de los míticos hermanos Ochoa. Fabio Ochoa Vasco fue precisamente quien brindó el testimonio del apoyo que le dio el paramilitarismo Uribe en su campaña para la primera presidencia. Y fue miembro tanto del cartel de Medellín como de los Pepes. Vivió en México en el año 94, logrando durante su estadía importantes relaciones con la naciente mafia mariachi. Por eso Salvatore Mancuso, aquel miembro honorífico del Club El Nogal, lo convierte en el relacionista público que le ayuda a comercializar grandes cantidades de cocaína y además a realizar las importaciones del armamento que requería su organización, consistente especialmente de fusiles AK y R-15, y además lo invita a una colecta realizada en pro de aquel gobernador antioqueño, el Matarife. Ahí estuve reunido en ese momento con el entonces, creo que era candidato, era gobernador. Luego, en varias ocasiones, porque estuve en los establecimientos de comercio de mi familia, de mis padres. Y fui también a la finca del señor gobernador para esa época, quien me llevó allá ya siendo miembro de la autodefensa. Ochoa Vasco asegura que Mancuso también le ofreció un puesto en Justicia y Paz, el programa de entrega voluntaria de paramilitares, garantizándole que Uribe le podría abrir un espacio en la reinserción, haciendo pasar a este mero mafioso por comandante paramilitar. Según Ochoa Vasco, Mancuso acordó el apoyo económico de los cabecillas paramilitares con el presidente Uribe, que recibió 10 millones de dólares por parte de cada cabecilla de las AUC y en compensación ellos recibirían entre 6 y 12 años de prisión, la pena de un atracador de relojes, por las tantas volquetadas de muertos y las toneladas de cocaína que le habían metido a esa nariz grandota que es Norteamérica. En el trabajo con la Fiscalía, con la DEA, con la OFAC de los Estados Unidos, en el cual se logra la captura de 11 personas colombianos en Estados Unidos,
e igualmente 13 personas en territorio colombiano. Esta es una red dedicada al lavado de activos, está vinculada directamente con Fabio Ochoa Vasco. Si ustedes recuerdan, Fabio Ochoa Vasco es un narcotraficante que trabajó desde la época de Pablo Escobar, trabajó con Mancuso, trabajó con Don Berna y se entregó en el mes de enero, se entregó a las autoridades americanas. Igualmente, este narcotraficante estaba dedicado a trabajar con el cartel de Juárez de México. Ellos se quedaron con las tierras, mansiones, apartamentos, camionetas, yates, jets, el resto de los lujos y los millones de dólares que habían hecho matando y traficando. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Uribe llegó a la presidencia y le cumplió a la mitad de ellos. A los otros se les torció. Los llevó a entregarse a la justicia colombiana como borregos entrando un corral para después vendérselos a los gringos. ¿O era él, el Matarife, aquel presidente que ya estaba reseñado por la DEA como uno de los mafiosos y estrategas más temidos del cartel de Medellín? ¿O eran ellos, sus mejores amigos, lugartenientes y socios narcoparamilitares? Yo creo que tengo un interés de que el gobierno nacional cumpla los acuerdos y los pactos que hicimos en el proceso de negociación, porque yo no he incumplido ningún tipo de acuerdo. Uno de los acuerdos con el gobierno nacional era que en la medida que cumpliéramos con el proceso, ellos no nos extraditarían. De este trato, que hoy en día mantienen la impunidad al expresidente, ya habrá tiempo para hablar. El eslabón perdido es nuevamente ese club empotrado en la carrera séptima de Bogotá, del cual también era socio Marco Antonio Gil alias El Papero, quien fuese capturado en septiembre de 2013, precisamente por ser parte de la organización criminal de exportación de cocaína del mencionado Ochoa Vasco. En el año 2009, se sometió a la justicia norteamericana Fabio Enrique Ochoa Vasco. Él se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y allí entregó información que indicaba que las empresas del señor Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, hacían parte de su organización de narcotráfico. Directamente relacionado con el clan Cifuentes Villa y específicamente con la sobrina y la cuñada de Álvaro Uribe Vélez, ficha de los carteles mexicanos y ex socio de Mancuso. En los salones del Club El Nogal, El Papero Gil, Dolly Cifuentes, su hija Ana María Uribe Cifuentes y su esposo, el hijo de Ochoa Vasco, estructuraron una de las organizaciones criminales de la década que más droga introdujo a Estados Unidos. Se alcanza a ver la sombra del Matarife, el genocida que a Colombia le da miedo nombrar, metido en su palacio, detrás de las dos matronas de la mafia, Dolly y Ana María. Generalas del clan Cifuentes Villa, comadres de Fabio Ochoa Vasco y socias del reconocido cartel de Sinaloa. Uribe reuniéndose con paramilitares, Uribe promoviendo el paramilitarismo, Uribe encubriendo sus relaciones con los paramilitares. Es decir, ¿qué hace falta para que en Colombia este señor tenga que ir ante un juez? Cuando el padre Iván Duque golpeó las puertas de Palacio para denunciar la relación del Matarife con los mafiosos mientras era director del Aerocivil, también le habló al presidente del vínculo genético que tenía Álvaro Uribe Vélez con el clan de los Ochoas. Fabio Ochoa,
patriarca del cartel, en su libro llamado Mi vida en el mundo de los caballos. Expone detalladamente a partir del negocio de los caballos de paso fino en Colombia, cómo el tronco del árbol genealógico de Uribe Vélez era el mismo del que provenían los Ochoa. Así es como el viejo Fabio, que habla del Matarife como un joven chalán muy estudioso de talla presidencial, también habla de su parentesco con el clan Ochoa, proveniente de los Vélez González, los Posada Vélez, los Vélez Vélez y por supuesto también de los Uribe Vélez. Este vínculo filial con la familia más poderosa del cartel de Medellín le permitiría a don Alberto Uribe Sierra involucrarse en el negocio de la cocaína e iniciar una fructífera carrera como testaferro de los Ochoa, que los sacaría de la modesta casa del barrio Laureles, en donde vendía saldos de telas para ser propietario de muchas haciendas, mansiones, yates, avionetas y helicópteros. De los helicópteros ya habrá tiempo para hablar. Recordemos la descendencia que dejó Uribe Sierra. Santiago, investigado y procesado por ser el creador del grupo paramilitar Bloque Metro y por ser el autor intelectual de la masacre del Arco. Villalba se reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia lo condecoró por la masacre del Arco. Y se lo digo de frente, él me la dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo digo, le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo y tras llevar 23 días en libertad fue asesinado. Pues es que el grupo ya no es por ellos. Si ellos no patrocinan, si ellos no hablan con la población, el grupo no arranca, no inicia. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Por línea de mando tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo. Pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. El grupo paramilitar estaba conformado en su esencia, en su parte nivel alto, eran el señor Álvaro Vázquez, que era un ganadero de la región, habían unos señores de apellido Botero que cultivaban papa, y su líder principal, que era Santiago Uribe Vélez. Jaime Alberto, esposo de Dolly Cifuentes, del clan de los Cifuentes Villa y socia del Chapo Guzmán y extraditada a los Estados Unidos, con quien tuvo a su hija Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Uribe, también capturada por narcotráfico. Y Álvaro, el Matarife. El clan Ochoa se convertiría así en el patrocinador económico de don Alberto y en el mentor político de Álvaro Uribe. Desde ese momento, el nexo entre la política y la mafia colombiana se proyectaría hasta alcanzar la cumbre. En el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia, 200 paramilitares al bando de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, llegaron hasta el corregimiento de El Haro en Ituango, Antioquia, y allí, del 22 al 25 de octubre de 1997, torturaron y asesinaron a 15 campesinos y quemaron sus casas con la anuencia de miembros del ejército. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Una niña la cogieron el martes y la apurrearon, ahí están las fotografías, y un chulo de esos pisoteaba a un compañero y partió las costillas. No. Eso no es así. Uno es noble, pero joven y rebelde.
tenemos la posibilidad también de dividir en toda la historia. Tenemos la posibilidad de partir en dos la historia de Colombia con un solo objetivo: unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: que la vida no sea asesinada en primavera. Alma Tarife lo parió la mafia. En ella creció y ella lo educó. Los pasos que ha dado en su vida son los que daría el miembro de un cartel cumpliendo las labores que le exige su organización. Como todo mafioso, siempre ha estado rodeado de bandidos, y como todo capo, él ha sido el más peligroso de todos ellos. En la aeronáutica civil, César Villegas, alias El Bandi, su mano derecha en la oficina de planeación, le serviría no solo como vocero de los miembros del cartel que necesitaban tramitar las licencias de las pistas y las aeronaves que transportaban diariamente cocaína, sino como partner de las empresas que necesitaba para lavar su dinero. Así lo narra la revista Newsweek cuando denuncia la sociedad que tenían en la empresa BC Maderas, empresa que es el punto de partida de la investigación y condena en contra del Bandi por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Este es uno de los primeros testigos que se enferman de esas devastadoras gripas de plomo que tanto aquejan a los exsocios del Matarife. En 1995, lo primero que hace Uribe al llegar a la gobernación de Antioquia es nombrar a su mejor amigo Pedro Juan Moreno como su secretario de gobierno. Moreno, reconocido por sus vínculos estrechos con narcotraficantes y con los aún nacientes grupos paramilitares, cumple las mismas labores que cumplía el Bandi en la aerosol. También fue socio de empresas al servicio del narcotráfico durante el tiempo en que fue su subalterno y, al igual que el Bandi, terminó muerto en extrañas circunstancias. El general Ritualejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los empresarios. Cuatro personas: Ritualejo del Río, Pedro Juan Moreno, Carlos Castaño y empresarios, con el gobernador en ese entonces, Álvaro Uribe, consolidaron la propuesta que más tarde conocimos como las Convivir. Pedro Juan Moreno, en abierta enemistad con el Matarife, muere asesinado el 24 de febrero de 2006 tras un atentado que hace caer a tierra el helicóptero en el que viajaba. Moreno había sido denunciado por la DEA por tratar de introducir al país grandes cantidades de sustancias controladas para la producción de cocaína a través de la empresa GMP Productos Químicos y, casualmente, también era testigo de varias de las masacres que les indican a Uribe, pero murió antes de que pudiera abrir la boca. Porque le vendieron a la gente el derecho al olvido, porque le advirtieron que si recordaba, era un delito. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. De aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia. Después de que el Matarife le hubiera solucionado al cartel de Medellín el problema de las licencias para las pistas y aeronaves, Uribe Vélez llega a la alcaldía gracias a que su padre compró sobrevaluada una obra de arte en una exposición destinada a recaudar fondos para la campaña del presidente Belisario Betancourt.
una de las personas que financió la campaña política de Belisario Betancur en el año 82 era precisamente el señor Alberto Uribe Sierra, padre del señor Álvaro Uribe Vélez, quien concretamente se sabe que en una subasta de arte en Medellín compró o subastó un cuadro horroroso, debía ser como todos los cuadros que salen en esas subastas, por una suma altísima en ese momento, que era, si no estoy mal, me perdonarán, pero no sé bien si eran 2 o 3 millones de pesos. Dar 2 o 3 millones de pesos en el año 82 por un cuadro lamentable era simplemente vincularse a esa campaña donde se manejaban muchos, pero muchos intereses del narcotráfico. Y efectivamente gana el señor Betancur. Sobra decir que el otro candidato, el liberal, también estaba financiado por la mafia. Eso se sabe, y se sabe quiénes eran los que daban el dinero y quiénes eran los que recibían el dinero, de manera que yo no quiero de ninguna manera atacar al señor Betancur para defender al otro candidato. No todos absolutamente están hundidos en esa tragedia. Él efectivamente gana el señor Betancur y le agradece al señor Uribe Sierra, nombrando a su hijo, el señor Álvaro Uribe Vélez, como alcalde de Medellín. Cogobierna la ciudad con Pablo Escobar, su socio en el cartel. Colabora intensamente con la Fundación del Capo, Medellín sin Tugurios, y se hace evidente y pública la vinculación del mandatario con el narcotráfico. A tal punto llegó esa relación que a los 3 meses es retirado del cargo por el mismo presidente que lo nombró, precisamente por una información de inteligencia que lo ubicó en una cumbre de la mafia a la que habían asistido Escobar, Los Ochoa, Leder y Gacha, los amos y señores de la cocaína en ese momento. En Medellín aseguraban que al único que le hacía caso Pablo Escobar, el patrón, era ese chalán al que le encargaron la ciudad. ¿Qué poder tendría ese joven diminuto para estar en esa reunión en calidad de iguales y para ser escuchado por Escobar? Y un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. El 14 de junio de 1983 ingresa un comando guerrillero armado hasta los dientes a la hacienda Guacharacas. Horas antes, el padre del matarife, don Alberto Uribe, propietario de la hacienda, había aterrizado en su helicóptero con sus 2 hijos, Santiago y María Isabel, mientras su hijo Álvaro, quien para esa época coadministraba la ciudad de Medellín con Pablo Escobar, presidía una reunión en su despacho de la alcaldía. Cuenta el capitán Bernardo Riveros, quien piloteaba el aparato ese día, que cuando llegó la guerrilla, don Alberto decidió hacerse matar y enfrentar a tiros a la decena de hombres armados con fusiles de largo alcance. Un tiro en el pecho y otro en la cabeza lo acostaron para siempre en la terraza de la casa solariega. Santiago fue agraciado con un balazo que lo dejó más muerto que vivo, caminando a tumbos hasta la carretera donde lo recogió el camionero, que al acercarlo a un hospital y salvarle la vida, no podría saber que ese joven, que se desangraba en sus brazos, se convertiría, una década después, en el fundador del sangriento bloque Metro de la AUC,
responsable de miles de homicidios y decenas de masacres. El cuerpo de don Alberto fue recogido por su hijo, el Matarife, en un helicóptero que Pablo Escobar le puso a su disposición y empacado en un féretro hermoso. El día del entierro, Escobar, su socio y amigo, tuvo dos emotivos detalles que jamás se podrán olvidar. Un aviso de condolencias en la primera página de uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad, pagado por la Fundación Medellín Sin Tuburos, la misma fundación del capo que compartía con varios narcotraficantes de la época y con el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, quien habría de acompañar al Matarife durante toda su carrera política. Aquella muerte en Guacharacas cambiaría el norte de la historia del país. Cuando el Matarife vio el rostro de su padre desfigurado por el proyectil, el odio cogió rumbo. Acababa de nacer un monstruo alimentado por los poderes del Estado y del narcotráfico que bañaría en sangre a todo un país, regando muertos durante más de 40 años, los muertos que continúa pariendo Colombia y que siguen, cada día, buscando tumbas donde echarse a dormir. Aquellos por los que hoy en día el pueblo protesta en las marchas, cansado de tantas masacres de líderes sociales, de indígenas, de periodistas. Las mismas marchas en las que el país berraco, a Uribe, hoy se atreve a gritarle para. Esto estalla ahí en Soacha y nos seguimos empezando a visibilizar en varios momentos, haciendo plantones, haciendo conversatorios en las universidades, trabajos que hemos ido visibilizando para que esto no quede en el olvido y que pues sentimos como de alguna manera esta responsabilidad de dar la lucha, no solamente por Soacha y Bogotá, sino por todas las madres que vivieron este dolor en Colombia.